Una daga china muy antigua. Mi padre tenía...
Guerreros de la Guardia de la Tormenta, hoy estamos a punto de vivir un gran cambio. La flota enemiga que navega hacia nuestras costas será la última que intente invadir nuestra querida Yamatai. La furia de nuestra gran reina del sol desatará una poderosa tormenta y cabalgaremos junto al viento para destrozar al enemigo. Y cuando obtengamos la victoria no nos detendremos. Nacerá un nuevo día en el que la luz de nuestra reina cruzará el océano y tocará todas las tierras. Y mientras en Yamatai, nos deleitaremos con el calor de su gracia. Arderán quienes se opongan a nosotros. Thank you.
¿Estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino a hacer lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. ¿Me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Muy tranquilo.
siento algo que no había sentido desde que era pequeño. Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera, me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Pania del Arrecife. Recuerdo que sentía que el océano me llamaba y quería escapar para entregarme al silencio del mar. Y ahora, al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad. Veo el pelo verde como algas de Pania entre los restos del naufragio. Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas. Lara tiene razón. La isla está maldita. El odio que desprende no nos dejará irnos. Si sucede lo peor y mueren todos menos yo, dejaré que Pania me lleve. Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas. Rod, sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo. Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías. Lara debe entender el peso de esa responsabilidad. Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija. No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes. Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial, pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas. Sabes tan bien como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado. Lara todavía está verde. Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido. Igual todo sale bien, pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros, no pienso pasarle ni una a esa muchacha. Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes. Yuna, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Yuna con el montacargas. Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizá hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Voy a ver si puedo hacer que esta arma funcione. Vale. Yo voy a desmontar esto y a preparar el motor para el aparejo. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, no te pongas en medio. ¿Esas cosas todavía disparan? No hace falta limpiarlas, pero sí, funcionarán. Esperemos que no nos haga falta usarlas. Sam, ten mucho cuidado. Lara no es la única que sabe... ¡Mierda! ¡Cuidado, Sam! Lo siento. Vale, no pasa nada. Y no toques nada. Una vez que saquemos el motor, ¿cuánto tiempo necesitas? Si Alex trae la llave de tubo, unas horas. Puede que estemos listos para irnos por la mañana. Suponiendo que Alex no tarde más de la cuenta. Sam, si aparecen esos psicópatas, igual tienes que usar esa arma de verdad. ¿Crees que van a venir a por mí? Reyes, ya ha sufrido bastante. No te preocupes. Si hay que disparar, yo me encargo de hacerlo. Esos locos no se andan con gilipolleces, chica. Tenemos que estar todos preparados para luchar. Lucharé. No me van a hacer nada.
tienen armas. No lo sé, déjame pensar. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea, cállate un momento, déjame pensar. Ahí está. Parece que tienen armas. No lo sé, déjame pensar. ¿Cómo? Ahí está. Cállate y escóndete en algún sitio. ¡Maldita sea!
Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Winmar. ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mirad, no sé qué problema hay entre vosotros dos, y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión, ¿vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas frente al muelle. Eso no sirve.
Reyes. Estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, los tenías preocupados. Voy a necesitar... Vale, Reyes. Estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros y ha matado a todos. ¿En serio? ¿Qué coño es? Está quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Mir.
preocupes. Se huyó. Se saltó por un barranco. ¡Pero le has disparado! ¡Ayudadme! Los escribas de la corte real china. Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Los niños. Hay un nombre grabado en la madera. Coco. Tiene energía. ¿Cómo es posible?
llegando.
Reina del Sol envejece y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. Nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. No lo muevas mucho. Vamos a subirlo. ¡Arriba, aquí abajo! Thank you.
asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. Agachaos, agachaos.
Alex. ¿Pero en qué lío te has metido esta vez? Pone Meiji 6. Eso es 1800. Una cara está gastada, como si la hubiesen frotado mucho. ¿Igual era el amuleto de un soldado? Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención.
pasado tantas cosas. Tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara. Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas. Y en el fondo, Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria, tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas. Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro, lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. Come here!
Alex. Tienes las herramientas. Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás cuentan con nosotros. Toma. Vete. Ahora.
cuadros de bitácora. Tras meses de excavaciones, hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa. Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas. Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni. Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio. Allí nos espera la derrota o el fracaso. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Sujo. No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchos a mediados del siglo XIX.
hasta allí, seguramente ya estén muertos. ¡Lara! Cuando oímos la explosión, pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí... No será mi hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Ah, por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso. Algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti.
lugar de culto.
isla es mucho más de lo que esperaba. Los habitantes están completamente locos. Y esos pobres desgraciados del Endurance, menuda tragedia. Pero es parte del drama. No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai, son los naufragios y esta especie de secta. Hay material para al menos 2 documentales, puede que incluso para una serie. Madre mía, este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero. Y yo voy a estar en mitad del todo. Me siento aliviado, me había jugado todo a esta carta. Ahora debo tener mucho cuidado. La situación puede descontrolarse en cualquier momento. Cuando me gane la confianza de Matías, podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos. Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres. Están confundidos y perdidos. Yo los ayudaré a regresar a la civilización. ¡Los patrocinadores se pelearán por nosotros! ¡Es una historia increíble! Thank you.
¿Qué narices? ¿Qué? Después de descubrir la tumba, llegaron los Oni. Primero se apagaron las luces, luego se escucharon gritos. ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza. Llevaban armaduras de mis antepasados. Nos clavaron sus viejas espadas. Disparos, gritos, sangre. No hemos podido detenerlos. Se hizo el caos. Luego llegó el silencio. Y desaparecieron. Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando. Vamos a abandonar la base, pero no la isla. Nos dirigimos al monasterio. Es nuestra única opción. Tenemos que seguir a los Oni. Si no podemos controlar la estrella, debemos destruirla. Pero ahora sé que moriremos todos. Donde tengo que ir. El ascensor está atascado.
voy por el buen camino. Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza. Tengo que salir de aquí a balazos. Tengo que salir de aquí a balazos.
Mando a agente. Stop. Trinity está preocupada. Stop. La adquisición del Star Phenomenon es inaceptable. Stop. Es fundamental Sabot. ¿Los antiguos gobernantes de Yamatai? ¿O acaso se libró aquí una batalla?
químico. La protegían. ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? ¿Te hiciste el harakiri? ¿Por qué? Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. Cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Pero ya.
¿Dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! Tengo que volver ahí. Reyes, estás herida. Gracias, gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Roth. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Cuando estés lista, súbete a la lancha. Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua Reina del Sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa.
¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Antes tribus arcaicas como esta. Uf, a recoger tu premio, James. ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de paz. Os traigo a vuestra nueva reina. ¿Vuestra reina? ¿Cómo es en japonés? Sí, vuestra... Yo... ¡My friend! ¡Ah! Thank you.
que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Himiko con todo esto. Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto. Y eso no es buena señal. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la Guardia de la Tormenta. Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro.
¡Sin él!